colectivo. Y la idea es esa, como Casco Viejo es un lugar fácil para hacer un plan piloto y es un barrio que todavía se siente como barrio, entrar aquí, trabajar con las comunidades y esperamos que la otra gente se quiera sumar y empezar a replicar este mismo movimiento a través de toda la ciudad de Panamá para tener un mejor país y una mejor ciudad. Yo lo hice con todo mi pensamiento, fue para la tierra y así que más niños sigan en eso y aporten aunque sea algo para la tierra. La tierra hay que cuidarla porque es importante, porque también tenemos que cuidar a los árboles, no arrancar muchas hojas de los árboles y tratar de a las plantas de echarle agua y cuidarlas. Este proyecto con la Fundación FTE comencé en mayo cuando me encontré con mi amigo René Salomón y él me contaba el problema de basura a la frontera Brasil-Bolivia aquí en esta región de Puerto Suárez, Puerto Quijarro, y especialmente el caso de este vertedero de Puerto Suárez, la polución tremenda, los riesgos para las aguas potables. Nos hablemos y me pregunté cómo se podría hacer de acabar con botar esa basura en un lugar, en lugares ilegales, no específicos, con equipamientos adecuados. Yo estudié un poquito las datas y encontré muchas estrategias que fueran hechas para esa región, pero nada de solución pragmática que fue implementada. Entonces le propuse a René el contrario, hacer un proyecto piloto, estudiar, escuchar a la gente, aprender de ellos y proponer una estrategia de replicación y implantación basada en una experiencia comunitaria. Mi barrio limpio. La persona que nos visita nos gusta que nos diga que sí está bonito este barrio. Enseñando a todos los del barrio que todos tengamos el barrio limpio. Que seamos un ejemplo para todos los barrios y nuestra ciudad se vea bonita y limpia. Así tenemos una ciudad más limpia y presentable ante muchas personas que vienen de otros lugares, ¿no? Que deje un poco la pereza y el disque que no tengo tiempo y todos salgan pues a limpiar su barrio, mantenerlo limpio. Yo me llamo Miriam Saucedo, soy la presidenta de la OTB del barrio San Antonio. Y agradecerle a ustedes por hacerme participar en mi barrio limpio, ¿no? Estoy muy agradecida por elegir este barrio, San Antonio, por ser el primer barrio San Antonio elegido por ustedes para hacer este proyecto, mi barrio limpio. Y a empezar, y espero que la gente del barrio, todos ayuden a este proyecto, ¿no? Para mantener nuestro barrio limpio y ser el ejemplo de los siguientes barrios. Gracias. San Antonio, mi barrio lindo, aquí nacieron valientes porteños, hombres sinceros, corazón grande, que trabajaron para verte crecer. Con el proyecto piloto con el barrio San Antonio, le agradezco a la señora Saucedo que ha sido gentil a atendernos y proveernos información necesaria para trabajar. Le comentaré rápido en qué consiste nuestro proyecto, en que nosotros capacitamos, visitamos a todos los vecinos y familias del barrio de San Antonio, ¿no? Vamos a visitarles y le explicamos, que les concientizamos más que todo de lo que qué impacto tiene el botar la basura así nomás sin cuidado, ¿no? Todo entreverada. Entonces, nosotros queremos que ellos sepan, que se den cuenta de que se puede hacer algo bueno con la basura. Podemos seleccionar a un lado el cartón, seleccionar a un lado lo que es vidrio, lo que son residuos orgánicos, lo que es plástico, lo que es papel, ¿no? Entonces, nosotros vamos a buscar, y hemos encontrado una familia en el mismo barrio que se va a encargar de recoger la basura de la casa.
Creer motivación en un lugar deprimido con crisis financiera y social. Creer consistencia y disciplina con un proyecto sostenible. Creer otras oportunidades de emprendimiento con su participación, sus ideas, su cooperación, su energía. Ese proyecto, Barrio San Antonio, es su proyecto.